¡Hola, youtubers! Bienvenidos a Case Deportes. Bienvenidos a la gran final de la serie con el Nottingham Forest, el bosque de la Premier League. Final de la UEFA Champions League. Real Madrid contra Nottingham Forest. Los dos cuadros más grandes en la actualidad se enfrentan. El bosque de la Premier League contra el equipo merengue, la Casa Blanca. El Real Madrid por ese título. Nadie la toca. Nadie la toque. Fueron indicaciones directas de Carlos Reynoso Jr. a sus muchachos. Es la orejona lo que estamos disputándonos. Y obviamente en los vestidores, Reynoso Jr. buscó a sus muchachos para hablarles una vez más. Una vez más, y dice: muchachos, estamos de vuelta. Final de la UEFA Champions League, lo que todos deseamos. El sueño más grande, el sueño que estamos a un paso de conseguir y convertirlo en una meta cumplida, en una realidad. Ustedes han dado lo mejor de sí y solo les pido una vez más, denme una oportunidad más para llevarlos y levantar ese trofeo y ser los campeones de Europa, los reyes del fútbol. Vayamos a divertirnos, pero sobre todo vayamos a disfrutar de esta gran oportunidad, de esta final. Lo que hemos soñado está aquí, está en nuestras manos. Nos enfrentamos a uno de los cuadros más grandes del mundo, pero no olviden que ustedes ya son historia, que ustedes son uno de los equipos que han motivado a millones de seguidores del fútbol, de niños, de grandes, adultos, abuelos. Ustedes son un equipo del que me siento orgulloso y les agradezco que estemos aquí. Final de la UEFA Champions League, Nottingham Forest contra Real Madrid, el gran cierre, la gran final. Cristiano Ronaldo, Danny Ings, Clément Genier, Gareth Bale, Eric Lamela, James Rodríguez, la gran final. Comienza la gran final de la UEFA Champions League, Real Madrid contra Nottingham Forest en el Olímpico de Roma. Qué raro que sea de día, es como las 10 de la mañana, supongo, aquí en México. Una final a esa hora estaría súper extraño, ¿no? Y aquí la primera jugada la roba Danny Ings, el balón de Aaron Ramsey para Eric, el Coco Lamela. Lamela por la banda a la derecha, que se ha adueñado de esa banda en toda esta temporada. Es derribado por Marcelo al minuto 2 de juego. Hay un enfrentamiento entre el brasileño y el argentino. El árbitro no se la piensa dos veces. Amarilla para Marcelo. Esa es entrada. Fue demasiado fuerte, le baja un poco los ánimos a Marcelo y eso nos puede beneficiar en todo el partido. Lamela cobra el tiro libre, quien remata, Clément Genier en el fondo. Iker Casillas, muy bien el arquero español. Siguiente jugada, minuto 8, al ataque el Nottingham Forest. Eric Lamela, ¿quién va a buscar a Fellaini? ¿Alguien? No, una serie de errores en el área, el remate, Clément, ¡gol! ¡Gol de Clément Genier! El público que hizo el viaje hasta Roma se vuelve loco. El Nottingham Forest pega primero. El Nottingham Forest golpea primero. El gol es de Clément Genier. El francés encontró ese balón dentro del área. Remató con furia, con fuerza. Iker Casillas alcanzó a desviar, pero no le alcanzó al ataque el Real Madrid. Karim Benzema, que quiere buscar a quién. A Luka Modric. Luka Modric con Gareth Bale. El remate. Fuera de juego. Fuera de juego del ciclón de Gales, del expreso de Cardiff. Casi nos anota el empate de inmediato el Real Madrid. Como pueden ver, está a 1000 por hora el partido. Al ataque el Real Madrid, minuto 20. Luka Modric, el remate. Loris, el Lince Karius, el gol de James. Pero es anulado. La tajada fue de Lince Karius. James Rodríguez, el contrarremate. Pero estaba en posición fuera de juego. Veas que no sudó. Y vemos allá a James Rodríguez. Se molesta, obviamente. Ese era el gol del empate. Siguiente jugada. Dannings va a recuperar ese balón. El remate es de Iker Casillas en el fondo, demostrando que es la leyenda del Real Madrid. Están buscando la undécima. Al ataque el Real Madrid. El remate, Cristiano Ronaldo. En el fondo, el Lince Karius. Sensacional el Lince. James Rodríguez no se lo puede creer. El mejor arquero del mundo se llama Loris Karius. El Lince aparece en una final de Champions League más. Pero ahora ataca el Real Madrid, que no se han detenido desde que les metimos el gol. Arranca aquí Cristiano Ronaldo. Espectacular el recorte, el balón de Karim Benzema. James Rodríguez, que ya había anunciado. Jugada colectiva preciosa del Real Madrid. James Rodríguez ni siquiera sabe cómo celebrarlo. Gol del equipo merengue, gol de los de Rafa Benítez. Qué hermosa jugada. Karim Benzema haciendo de poste. 3 goles en la Champions League para James Rodríguez. Y vamos a la siguiente jugada. Eric el Coco Lamela buscando el centro para Clément Genier. Le cae a André Schürrle. André Schürrle, una serie de rebotes. Es derribado en el área. ¡Penal! ¡Sí, señor! Un penal en la final de la Champions League. Carvajal se equivoca.
y le menta la madre al árbitro. Ojo, que te pueden amonestar, Carvajal. Vamos a ver si era penal o no. Uy, sí, sí, sí. Y si lo amonestaba, nadie se enojaba, ¿eh? Si lo amonestaba, nadie se enojaba. Eric Lamela toma el balón y dice, yo lo cobro. Yo lo cobro, dice Eric, el Coco Lamela. Obviamente, Carlos Reynoso Jr. se pone nervioso y se pone a analizar sus opciones. ¿Lo debe cobrar Lamela? ¿O deberíamos mandar a Inks? ¿O deberíamos mandar a Shurley, a Grenier? Lamela se ve decidido, así que le dejo el penal a Lamela. Es todo tuyo, Lamela. 3, 2, 1, ¡gol! ¡Gol de Eric Lamela! 2 a 1, minuto 73. Iba a celebrar a la cámara. El Nottingham Forest quiere quedar campeón. El Nottingham Forest quiere ser el primer equipo en la historia en ganar 2 UEFA Champions League seguidas en este formato. Lo quiere conseguir con gol del Coco Lamela. 2 goles en la Champions para él. Al ataque el Real Madrid. Radamel Falcao, el travesaño, el remate. La tajada del siglo. Loris Karius con la tajada fenomenal. Vean, a quemarropa, a quemarropa. Un disparo de Cristiano Ronaldo y el Lince Karius con sus reflejos gatunos, con sus reflejos de felino. Tiro de esquina para el Real Madrid. Gareth Bale a cobrar el remate otra vez a quemarropa y otra vez el Lince Karius. ¡Qué final! Se crece en los momentos de tensión. Minuto 81 al ataque, Marcelo. Marcelo por la banda a la derecha. No están viendo mal. El centro de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale. Wow, 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 aquí el FIFA siendo realista con este remate de Gareth Bale, como en las finales lo suele hacer Gareth Bale, uno de los sellos de la casa del Ciclón de Gales. 8 goles en la Champions League para Gareth Bale, pero nos vamos hasta el segundo tiempo extra porque en el primero no hubo muchas acciones. Minuto 112, el balón para André Schürrle, que le dice adiós al primero. André Schürrle con velocidad, no había aparecido en esta final, pero lo quiere hacer, él consiguió el penal. André Schürrle recorta a los dos defensas, Schürrle, Schürrle. ¡Gol! ¡Gol de Schürrle! Minuto 114. El público que hizo el viaje se vuelve loco. El Nottingham Forest está a 6 minutos, 6 minutitos de quedar campeones. André Schürrle en la jugada individual. La asistencia se la dan al niño oro Ryan Gold, que entró de cambio. 2 goles en la UEFA Champions League para André Schürrle. Al ataque el Real Madrid en los últimos minutos. La despejan de ahí. No queremos ni cerca. Pepe con el balón. Pita el árbitro. Por favor, ya. ¡Se acabó! ¡Campeones! ¡Campeones de la UEFA Champions League! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! El primer equipo en la historia en ganarla 2 años consecutivos. Los Reyes de Europa, el mejor equipo de Nottingham. Un equipo que pasa a los libros de historia. Cristiano Ronaldo no lo puede creer, la alegría total. Es un éxtasis en la cancha. Estaría genial que hubieran una animación donde se metiera el público a celebrar. Estaría genial, sería épico. Esto es épico. La ceremonia, el levantamiento del trofeo, la orejona. Regresa a nuestras vitrinas, 2 orejonas en las vitrinas del Nottingham Forest. Kieran Trippier a levantar el trofeo más esperado, el trofeo que todos los aficionados del Nottingham Forest querían ver, el trofeo de la UEFA Champions League. Se lo entregan a Kieran Trippier, leales youtuberos, campeones de la UEFA Champions League. Lo conseguimos, Nottingham Forest campeón en un año espectacular, en una temporada, la última temporada, una final perfecta contra el Real Madrid a 1000 por hora, no apta para cardíacos. El Nottingham Forest se hace con la UEFA Champions League. Lo conseguimos, somos los campeones de Europa, los reyes de Europa. Aquí están sus campeones, aquí están los gladiadores que lucharon hasta el final. El equipo que comenzamos desde la segunda división inglesa, hoy actual campeón de la UEFA Champions League. Espectacular actuación de todos y cada uno de los jugadores. Algunos dirán que faltó el gol de Danny Ings, ¿no? Faltó el gol de Danny Ings, pero fueron goles de nuestros 3 volantes ofensivos. Y vimos que en todo momento salimos a atacar, no nos achicamos. Este fue nuestro camino y este fue el camino del Real Madrid. Pero al final de cuentas, el equipo de Nottingham es el equipo campeón de la UEFA Champions League. Y leales youtuberos, el momento que menos deseaba de esta serie, pero ha llegado al final de cuentas. El último informe de plantilla para que vean las estadísticas en cada una de las competencias de nuestros jugadores. Vemos que fue una temporada espectacular. Vemos 44 goles en 46 partidos para el Lobo Ings. Números invictos. Es un delantero de élite. Fichajazo.
Así se termina la serie, vemos que todos, algunos con ánimos un poco infelices, nostálgicos, amenazados, no le hagan mucho caso a eso, en el vestidor solo era alegría, solo era éxtasis, era una hermandad, era una familia el Nottingham Forest y la serie ha llegado a su fin. Ha llegado a su fin, leales youtuberos, no me voy a cansar nunca de decirles muchas, muchas gracias. Aún hay más en este video, como pueden ver en la duración. Espero que se queden a ver todo lo que les tengo preparado para este final. Espero que hayan disfrutado el intro, espero que hayan disfrutado el partido, pero sobre todo espero que hayan disfrutado la temporada redonda. Ahí están los campeones de la Premier League, 94 puntos, el Tottenham 89 puntos. Somos los campeones de la Premier League, somos los campeones de la FA Cup y vemos Ings 34, sí, 34 goles de Dan Ings. También por ahí está Eric Lamela con 11 goles. Y Clement Gagné en la lista de 25 es el 25, pero no hay problema porque en la de asistencias él la lidera, fue el máximo asistidor. Y también creo que en la UEFA Champions League ahí se... No pongo las estadísticas de la Champions League porque nunca las he puesto normalmente en esta serie y al final no iba a cambiar mucho de eso. Leales youtuberos, así es como la serie llega a su fin con la serie de entrega de premios que nos dan el mejor entrenador, el mejor jugador Danny Ings, seguramente le darán el Balón de Oro. Muchas, muchas gracias. Quédense en este video, aún faltan cosas en este video. Les agradezco bastante, espero hayan disfrutado esta final, espero hayan disfrutado la serie. No fueron comentarios en directo por cuestiones de logística, por cuestiones de organización de este último video. Una vez más, les agradezco, espero que hayan disfrutado la serie. Quédense, aunque a la conferencia de prensa, Carlos Reynoso Jr. llama a una conferencia de prensa. ¿Para qué será? ¿Qué querrá decirnos Reynoso? Gracias por venir a esta conferencia de prensa convocada por nuestro director técnico Carlos Reynoso Jr., ganador de UEFA Champions League, Barclays Premier League, FA Cup y Capital One Cup. Sin más preámbulos, recibamos a nuestro entrenador, a nuestro amigo, el señor Sir Carlos Reynoso Jr. Thanks for being here, first of all. It's good to see you all here, the players, the media, the directors of the club. Thanks a lot for being here. The conference will be in Spanish because a lot of the people watching the live stream right now are Spanish speakers. There's going to be some translations, some magic translation in your YouTube streams and all that stuff. You have those headphones with the translation, so don't worry, it's gonna be in Spanish, but it's for the best. Así que vamos, comienza la conferencia de prensa oficialmente. Y como decía, muchas gracias a todos los que están viendo este video en YouTube o donde sea que lo estén viendo. Muchas gracias. Convoqué esta rueda de prensa, ustedes ya lo saben, por eso están aquí. Por una razón muy importante. Que ya llegaré a ella. Primero quiero agradecerles por esta temporada que fue mágica. Ganamos la Champions League, ganamos la Premier League y la FA Cup. Sí, haber perdido la Capital One Cup nos dolió bastante, pero en el fútbol se gana y se pierde. Y creo que nosotros conseguir el trébol es algo muy importante. Ser el primer equipo en la historia en ganar 2 años consecutivos la Champions League es algo que seguramente los aficionados aprecian muchísimo y espero que lo disfruten. Yo lo disfruté bastante. Espero que también ustedes, jugadores, lo hayan disfrutado. Los directores, pues seguro que también. Creo que todos estamos contentos, obviamente. Eso es una cosa. Pero la otra cosa por la que... El motivo de esta conferencia es que la prensa ya venía manejando unos rumores. Sabemos que los rumores son parte del fútbol. Sale una de las mil y un razones por las que amamos el fútbol y los deportes. Es como una serie de libros, ¿no? De deportes, fútbol, baloncesto, porque lo amamos. los rumores es uno de ellos. Y había un rumor que mis amigos de la prensa fueron gachos y no permitieron que fuera esta sorpresa. Gracias, ¿eh? Se venía manejando que
Ya hablaba yo, ya estaba pensando en un posible retiro al final de esta quinta temporada al mando del Nottingham Forest, un retiro del fútbol, yo como entrenador. Y esta conferencia de prensa es efectivamente para hacerlo público. A partir de este momento, dejo ser entrenador del Nottingham Forest y dejo los banquillos, ya dejándolos oficialmente, ¿no? Porque llega un momento en la vida donde uno se da cuenta que hay que parar, que tienes que dejar algo, porque lo tienes que dejar, porque ya no puedes, por la presión, por el esfuerzo físico que requiere, el tiempo que le tienes que dedicar física y mentalmente, como ya decía. Y después de hablarlo con mi familia, con los directivos, con los mismos jugadores, yo llegué a la conclusión, obviamente al hablar conmigo mismo también, que ya no podía. Que ya no puedo. Ya no soy el indicado para continuar al mando del Nottingham Forest. Años hermosos, sentado en el banquillo del City Ground, simplemente años hermosos, momentos que seguramente nunca olvidaré, que los guardaré todo lo que resta de mi vida. Nunca hubiera pensado que iba a estar aquí en este momento con todos ustedes, pero con trabajo duro, con pasión y con amor, sobre todo al fútbol y estos colores, llegamos aquí. Muchos títulos, muchas victorias, muchas derrotas, demasiados empates. Pero al final de cuentas estamos aquí, que es lo importante, y es un honor poder decirles a todos y cada uno de ustedes gracias. Muchas gracias a la prensa por haber estado fregando, jodiendo todo este tiempo, a los directivos, todo el apoyo que nos brindaron, que para ya sea traer jugadores, para sellar la salida de los que ya no querían estar, los que analizamos, el apoyo como amigos, a los jugadores, mis muchachos. Sobre todo les quiero agradecer y reconocer, aguantarme, ¿no? Aguantarme mis regaños, esa es mi actitud, malhumorado cuando no salían las cosas. Pero saben todos y cada uno de ustedes que siento que para mí ustedes son mis hijos, como si fueran mis hijos, los cuales siempre estaré cuidándolos, eso se los puedo asegurar. Pero a los que más les quiero agradecer son a ustedes, los fanáticos, por haber apoyado este proyecto desde el día uno, desde que tomamos este proyecto hoy, hace ya prácticamente 6 años. Gracias por todo su apoyo y no saben cuánto me alegra saber que los aficionados que ya están en Nottingham Forest se enamoraron más de este club y los que llegaron fue para apoyar a este hermoso y grandioso club. Quiero agradecerles porque sin ustedes nada de esto sería posible, por alentar al equipo, por estar ahí y por ser felices, por disfrutar de este viaje como yo lo he disfrutado. Es un honor para mí. Muchas gracias a todos. Así que oficialmente dejo. Oficialmente dejo el banquillo del Nottingham Forest. Al que vaya a tomar mi lugar, lo único que le pido es que se enamore de este proyecto como yo me enamoré de él.
que disfrute todos y cada uno de los momentos al mando de este club. Y que no olvide que al final de cuentas lo más importante son los aficionados y los humanos que hay detrás de un club. Muchas, muchas gracias. Leales youtuberos, así es como esta serie llega a su fin. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su apoyo, por disfrutar de la serie. Sobre todo es lo que más estoy agradecido, que les haya gustado la serie, por sus mensajes de felicitaciones, de apoyo, mensajes que dad. Había veces que hasta me sacaban una que otra lágrima, tengo que admitirlo honestamente, con esta serie, con las otras que ha habido en el canal, pero esta serie obviamente es en la que más suscriptores ha habido. Y tengo que agradecerles y repito, me alegra mucho que les haya servido para pasar un buen rato, aunque sea para divertirse, para aprender. Saben que esos son de los objetivos del canal y de todas las series que vengan de ahora en adelante. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, los que han estado aquí desde el inicio, los que se fueron uniendo, a todos por igual, les agradezco. Sepan que estoy planeando, ya saben, siempre lo mejor para el canal, nuevas ideas. Los escucho a ustedes, escucho a mis amigos. Y espero, de verdad, espero, yo sé que muchos la disfrutaron, pero espero que la gran mayoría la haya disfrutado tanto como yo disfruté haciéndola. Les prometo que vendrán cosas mejores, así queda en la historia del canal, en la historia de mi vida, ya lo había dicho en episodios anteriores, esta hermosa, hermosa serie. Espero que la hayan disfrutado toda, el episodio final. Y nos vemos en el FIFA 16, Leales YouTube. Ya estamos planeando, ya están prácticamente todo listo para arrancar. Solo falta que salga el juego y comenzamos. Y Leales YouTuberos, como en todas las series que hay en el canal cuando llegamos al final, eso es Toño por esta serie. Muchas gracias. Ya saben qué hacer si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos, siempre fueron bien recibidos y siempre seguirán siendo bien recibidos. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterado de toda la actividad del canal, poder contactarme de forma más directa, platicar conmigo, sugerirme algunas cosas o simplemente preguntarme algunas cosas y tal vez no aparezcan en KCR, pero para que puedas contactarme de forma más directa. Se termina la serie con el Nottingham Forest. 90 episodios después, Carlos Reynoso Jr. se despide agradeciendo y diciendo ¡ay, nos olemos!